El artículo 18 de la Constitución nos da derecho a estar informados e informar sin censura, sin reservas y con responsabilidad. La investigación periodística nos permite encontrar evidencias para sacar a la luz verdades ocultas. Nuestra misión es presentar esas evidencias porque las evidencias nunca mienten. Amigos televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Artículo 18. Hoy les presentaremos una edición especial realizada por el Departamento de Producción de Artículo 18 y por el Departamento de Noticias de Canal 1. Se trata del éxodo de venezolanos hacia Ecuador. Gente que está huyendo de su país e ingresa al nuestro. La producción estará a cargo de Lucero Llanos, Belén Goncalves y Abraham Ceballos. El pueblo debe decir si quiere guerra o quiere paz. ¡Váyanse al carajo! Terminaron como esclavos y mendigos. Queremos que ya cierre la frontera. O sea, soy guerrera prácticamente con mi oficio. Si yo paso hambre, si paso necesidad, pero mientras ellos estén bien, yo estoy feliz. Sola con mis dos hijos y Dios por delante. La masiva migración venezolana es un fenómeno sin precedentes, del cual se ha hablado mucho durante las últimas semanas, sobre todo luego de que países como el nuestro o Perú endurecieran las políticas de ingreso a quienes huyen de la crisis económica, política y social que enfrenta Venezuela. ¿Qué dejan atrás y qué es lo que buscan? ¿Cuántos venezolanos se acoge actualmente en nuestro país y a qué se dedican en la actualidad? ¿Qué dicen las autoridades y los representantes de derechos humanos? ¿Y qué les preocupa a los ecuatorianos? El equipo del Noticiero 1 ha preparado un completo trabajo para responder todas esas preguntas. Por eso hemos invitado a Belén Goncalves, quien nos dará mayores detalles sobre este especial denominado Crónica de un Éxodo. Buenas noches, Lucero. Al menos 2 millones de venezolanos han emigrado de su país durante los últimos 17 años, constituyéndose así como la mayor experiencia migratoria de toda su historia. Pero ¿por qué la gente se va de Venezuela? Nuestro compañero Abraham Ceballos nos lo contará en el siguiente reportaje. Está sumergido en la inestabilidad social, pero sigue siendo un país rico en petróleo y otros minerales. Venezuela se asfixia en sus propias decisiones, las cuales han obligado a que cerca de 1 millón de venezolanos huyan de su país en los últimos 2 años. Es la nación que se proyecta a una inflación de 1 millón por ciento, según el Fondo Monetario Internacional. Es el país donde los billetes todos los días pierden su valor. Más bien en Ecuador despiertan un insípido interés para colección. Esto allá no te lo aceptan, los taxistas, esto no los quieren aceptar, no los aceptan, porque dicen que esto ya no lo aceptan, es mucho bulto, fastidio, y ahora cuando leen las monedas, ¿cómo van a hacer? Cuando lleguen los bonos monetarios, y ya vienen por este billete que tampoco sirve. Así van haciendo, mientras vayan sacando más, van eliminando, esto no vale nada, Yo los compro aquí mismo, en la cola. Traen de a 300, 400 bolívares, 500, 1000. ¿Quién te los compra? La gente ecuatoriana o los colombianos. ¿Qué los compra? De colección, de adorno. Yo tengo $1. ¿Cuántos billetes me vendes por $1 para llevarle a mis hijos? Unas 2, 3 colecciones. A ver, dame unas 2 o 3 colecciones. ¿Qué es una colección? ¿Un billete de cada nominación? Sí, señor, son 5 o 6 billetes. Apenas consiguen ingresos, cada venezolano envía como mínimo entre 40 y 80 dólares por mes a su país. Un gran porcentaje de la población venezolana está viviendo desde las remesas. Si no fuera por las remesas, el venezolano que vive aún en Venezuela se muere de hambre. El escaso poder adquisitivo de la moneda se ha convertido en una enfermedad casi incurable.
mientras se aplica la eliminación de 5 ceros para absorber la inflación y redefinir la unidad monetaria. De forma simultánea, ciudades como Maracaibo se debaten entre el hambre y escasos servicios básicos, según María Gutiérrez, de 30 años, quien recorrió 1.858 kilómetros para llegar a Tulcán, en Ecuador. ¿Por qué dices de que es un infierno el lugar donde tú vivías? Fíjate, o sea, primero el sector salud, no te puedes enfermar porque en los hospitales no hay suministro. Aunado eso, el tema del agua que no llega, el tema de la luz que se va por 14 horas, el tema de la inseguridad, el tema del transporte público que tampoco hay, el tema del ingreso que, por más que se hagan aumentos prolongados o seguidos, no alcanza. Al terminar su reflexión, revisa las fotos de sus hijas en el teléfono, mientras piensa en el futuro que les espera. Ella es la mayor, Victoria. Y ella es la bebé, la menor. Geraldine Mendoza tiene un hijo de 2 años. Su objetivo es llegar a Lima para por fin conseguir el empleo que su país le negó. En Venezuela el desempleo alcanza el 9%, lo que es igual a más de 1 millón de personas sin trabajo. Estando allá, teniendo título, un buen trabajo no me daba, ni siquiera para la manutención de mi familia. Las enfermeras tienen meses protestando y no les prestan atención, mientras que los militares les aumentan el sueldo cada 2 meses, algo así. Las escuelas cerrando porque los profesores se van. Bueno, lograr los objetivos, pues empezar de cero y con buena actitud, siempre buena actitud. Mi destino es llegar a Perú, conseguir un trabajo para sacar adelante a mi hijo, darle todo lo que yo pueda, apoyarlo, darle estudios, darle todo, porque sé que en mi país no lo voy a conseguir. ¿Qué edad tiene tu hijo y cómo se llama? 2 años, se llama Schneider. Pero quizás Geraldine no pueda entrar a Perú. Poco después de esta entrevista, el gobierno de ese país emuló al ecuatoriano y ordenó que solo se permite el ingreso de venezolanos con pasaporte, documento que es casi imposible conseguir por la vía regular. Pero por ejemplo, tú llegas, entras, pones tu huella y todo, te sacan la foto, entonces vas a reclamarlo a los días. No ha llegado. ¿Y si paga? No lo han impreso. Sí, pero si paga, no, sí llegó. Yo creo que hace 2 o 3 años los pasaportes en Venezuela son imposibles. Inclusive los gestores te lo cobran en dólares. En dólares, te piden 100, 200, hasta $300 por un pasaporte. Porque yo pensaba traerme a mi hijo en poco tiempo, pues llevármelo. Y entonces ahora con esta noticia me siento triste porque, o sea... Yo tengo pasaporte, pero mi familia no tiene pasaporte porque no pudieron dárselo. ¿Ellos salieron con tarjeta andina hace algún tiempo? Tarjeta andina, sí, ya se le va a cumplir el tiempo. Solamente que me consigo un ecuatoriano y me case y me arregle los papeles, pero el resto no. Y no vengo con esa idea, yo vengo a trabajar y para mandarles para poderlos traer. Al cruzar entre fronteras encuentran otras dificultades. Tú llegas y tienes que sellar, pagas $10, te hacen pasar y no vas a hacer esta cola, ¿me entiendes? Entonces allá hay un abuso, ¿me entiendes? De esa parte, es lamentable que eso esté pasando. Pasar límites internacionales solo con la tarjeta andina es una posibilidad que ha quedado en el pasado. Cruzar ilegalmente es otro cantar. Soy como el viento en la mies. Siento el Caribe como una mujer. Soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán. Y al andar dejo mi estela del rumor del llano en una canción que me desvela. ¿Cómo te sientes al cantar esa canción casi en suelo ecuatoriano? Me siento muy triste al pensar que tengo mi familia allá. Con la piel tostada como una flor de Venezuela.
Las familias se separan. 482.617 venezolanos entraron a Ecuador entre enero y julio. El último mes registró un pico histórico con 78.579 personas y solo como referencia, un día de agosto, los ingresos superaron los 7.000 por día. En nuestra visita hallamos a exgerentes de bancos, militares, policías, profesores, todos en busca de un futuro mejor para sus familias. El presidente Nicolás Maduro volvió a estremecer a Latinoamérica al enviar un mensaje a todos los venezolanos que abandonaron su país. Fue una mezcla de reclamo e invitación. Me perdonan, esta expresión es fuerte, pero la digo. Terminaron lavando posetas, terminaron como esclavos y mendigos. Que ellos vengan a trabajar, a estudiar y a vivir en su tierra, dignamente. Esclavos de nadie en el mundo seremos los venezolanos. Las palabras de Maduro generaron reacciones entre los venezolanos que las escucharon. Gracias a los ecuatorianos nos han lanzado la mano, gracias a Dios, nos han apoyado. Y no me digo que estoy en la calle mendigando nada. ¿Usted se considera un mendigo? Yo no me considero un mendigo porque de verdad yo aquí desde que llegué he estado trabajando y gracias a Dios me ha ido bien. ¿Y a trabajar allá en qué? Si allá no hay empleo. Vamos a trabajar, a darle una vida a nuestros hijos porque allá no se puede. Allá el sueldo no alcanza para nada. Saque la cuenta, un sueldo mínimo alcanza para un cartón de huevo y medio kilo de queso. Ahí se lo dejo. En Brasil se generaron protestas por el ingreso masivo de venezolanos. Toda Latinoamérica está en alerta frente al movimiento migratorio más importante de Latinoamérica en el presente siglo. Ahora vamos a un corte, pero ¿qué tendremos al volver, Belén? Veremos el drama de los venezolanos que cruzaron a pie por el puente Rumichaca en la frontera con Colombia durante los últimos días y que se les permitió el ingreso a Ecuador sin pasaporte. Regresamos con más de Artículo 18. El puente de Rumichaca que conecta a la localidad fronteriza de Ipiales, en Colombia, con Tulcán, en Ecuador, ha sido testigo de historias muy conmovedoras. Historias como las que nos relatará a continuación Abraham Ceballos, quien viajó junto al equipo del noticiero a dicha localidad fronteriza. Ya de ahí, Perú, Argentina, yo voy sola con mis dos hijos y Dios por delante, que es el único que me ha ayudado desde que salí. Se considera valiente, pues este es su tercer intento para reencontrarse con su esposo. Es un viaje de más de 7.000 kilómetros entre Caracas y Buenos Aires. Este es mi tercer intento. ¿Por llegar? Ajá. ¿Por llegar a dónde? Por llegar a donde está mi esposo. Que tenemos ya un año y 6 meses que no lo vemos. Solamente por videollamada. Y no muchas veces por la señal. Pero aquí está. O sea, soy guerrera prácticamente con mis dos hijos porque él no quería que yo sufriera esto, pero la necesidad tocaba. Le prestamos a Vanessa un teléfono para que trate de comunicarse con su esposo. Fue difícil, pero le envió este mensaje. Hola, amor. Me prestaron este teléfono para comunicarme contigo. Ya sellé el pasaporte a las 6 de la tarde con los niños. Solamente yo con los niños. Estoy esperando que pase Mayri y Eduardo, ¿verdad? Para que puedan pasar, pero nos faltan muchas personas por delante. O sea, vamos a dormir aquí, ¿oíste, amor? En la mañana. Estamos aquí en la sellada de Colombia, ¿oíste? La salida de Colombia para la entrada de Ecuador, ¿oíste? Estamos todos bien, ya los niños comieron, nos dieron aquí refrigerio, nos dieron también abrigo y están dormiditos ahorita, papá, ¿oíste? Te quiero mucho. Cada historia es más dramática que otra. Lisbeth Mendoza rogó por atención médica para cáncer. Apenas vio nuestras cámaras. Esperanza de que me den atención médica, su país, porque en mi país no hay atención para los pacientes con cáncer. Tengo lupus eritematoso y aquí estoy. Y me gano la vida vendiendo chupeticas a colaboración. ¿Eres solo? Ayúdenme, por favor. ¿Y en su país no encontró atención médica? No hay. El hematólogo que me atendía, la doctora Pavón, se fue del país.
Ya no hay hematólogo, necesito un hematólogo y un reumatólogo y cardiovascular para que me vean. Ella, al igual que otras 200 personas, reciben almuerzo gratis en la Catedral de Tulcán, gracias a donaciones y al equipo de voluntarios de la iglesia. En febrero de este año, ¿a cuántas personas le dieron almuerzo? Hasta febrero, más o menos, hasta 130 diarios por día. ¿Hoy cuántas le están dando por día? Estamos dando a 200, a veces a 250. En el control de Rumichaca se ve a hombres y mujeres que abandonaron a sus madres, esposa e hijos, aunque algunos pocos se trajeron hasta sus mascotas. ¿Cómo se llama? Salomón. ¿Qué edad tiene? Un año. Mis familiares están en Quevedo y yo tengo viniéndome desde el domingo. Tenemos domingo, lunes, martes, miércoles viajando 4 días. En las carpas de UNICEF se brinda abrigo a las familias que cruzan la frontera por las noches, cuando la temperatura baja a 8 y hasta 2 grados. Como ustedes saben, el centro funciona 24 horas al día. Desafortunadamente, el transporte no está disponible 24 horas al día. Hay muchas familias viajando con niños y niñas. Y entonces lo que nosotros estamos haciendo es proveyendo lo que llamamos un albergue de paso o un lugar de paso para que puedan pasar una noche resguardadas del frío. Ustedes saben la temperatura que hay aquí en Rumichaca, que baja 6 grados y a veces incluso llega a 0 grados. Entonces estamos haciendo esto con la intención de prevenir cualquier caso de hipotermia. Aproximadamente cubrimos a 200 personas por noche aquí en el puente de Rumichaca. Y estoy hablando solo de mujeres y niños, es decir, por cuestiones de espacio no podemos aceptar a hombres. Lo hacemos además por seguridad de las mujeres y los niños. Al amanecer, en la carretera, es común ver a venezolanos que caminan en grupo para protegerse entre sí de los robos, a la vez que comparten sus motivaciones. Yo soy profesor de artes marciales. ¿Profesor de artes marciales? Sí. Tengo medalla de oro en Venezuela, pero no vale nada. Y estoy porque necesito comprarle los útiles a mi hija. Necesito comprarle los útiles y allá no lo va a poder comprar. Es mucha mentira. Tengo 3 hijos. Y mi hija quiere seguir estudiando y no puedo comprarse. Con el sueldo que tengo no lo puedo comprar. Y no me vale nada quedarme allá. Me he tocado duro. Pero ahí está un Dios que está mirando y sabe lo que está haciendo con todos nosotros. ¿Y tu esfuerzo para obtener una medalla deportiva tampoco te refleja un ingreso? No, nos dijeron que nos iban a ayudar, que nos iban a dar una beca, que nos iban a dar un uniforme. Y nunca nos dieron nada. Algunos oran, otros lloran. Y a veces cantan, se agrupan para soportar el frío y recobrar energías. El hambre espera su turno y de un momento a otro llegan familias solidarias, quienes regalan ropa abrigada y alimentos. Que manden a los compañeros para darle la mañanita con el pan. Sí, para un niño pequeño. Una blusa para mujer, para mujer. Aquí. Ahí hay una mujer, hágame la cosa. Lo que pasa es que está haciendo mucho frío y pues nosotros tenemos niños en la casa, entonces hemos traído las chaquetas, los sacos, que están en buen estado y que les pueden servir para calmar un poco este frío. Sí, aquí tenemos una porción de pollo asado, una papa y estamos entregando con una gaseosa o cola, como en su tierra lo llaman. Y vuelvo y le repito, es una acción cívica del comercio de la carrera quinta de la ciudad de Ipiales, ubicadas entre las calles 20 a 22. En esta concha acústica del centro de Tulcán, encontramos a una pareja de esposos, quienes se confesaron con la cámara de artículo 18. ¿Qué edad tienen sus niños, señora? 8 años y 2 añitos. ¿Qué fue lo último que usted les dijo antes de partir a este viaje? Yo le dije a mi hijo de 8 años que ya venía. Yo le dije a él, yo vengo ahorita, papá. Ya viene el niño Jesús y te voy a comprar la moto que tú quieres. Y él me dijo, no,
mamá, yo no quiero juguete, yo quiero comida. Tráeme mucha comida, me dijo mi hijo. A mí tampoco me gustaría que contactarme con mi mamá, con mis hermanos, con mis tías, porque de verdad es duro, pues, que me pregunten cómo estoy y de verdad que yo no le voy a decir lo que estamos viviendo, pues, ¿me entiendes? Porque es verdad, nosotros salimos a, como quien dice, a luchar, claro, a probar suerte y a todo riesgo, a lo que Dios quiera. ¿Qué te dijo tu mamá cuando se despidieron en Venezuela? Mi mamá no quería que yo me viniera. Ella me decía, hija, vamos a morirnos aquí. Te me va a pasar algo, porque yo me vine caminando. Ella me decía que era muy peligroso, que no lo hiciera, pero peor es ver a mis hijos y ver a mi mamá muriéndose de hambre. Pasada la frontera, quienes tienen más recursos siguen su viaje en bus hacia Quito, pero otros lo hacen a pie, descansando por momentos y recordando lo que fueron sus vidas en Venezuela. ¿Dónde quieres conseguir trabajo? En Jaén, en Perú. ¿Qué te han dicho de esa ciudad? Pues a mí van a recibir unos panas allá, que hay mucho trabajo para los venezolanos allá, por eso que hemos ido hasta allá. Todos los venezolanos que salimos de nuestro país tenemos arte, soldadura, albañiles, maestros, ingenieros. 12 venezolanos con sueños y esperanzas. Algunos de ellos dicen que se van para Perú. Muchas gracias por habernos contado sus historias. Nos vemos. Chao. Tal vez muchas de las historias no son muy exactas sobre la cantidad de dinero que se gana en otros países de Latinoamérica. Lo cierto es que esos testimonios siguen motivando a mucha gente para que abandone su país. Al volver, Belén nos contará qué hacen los venezolanos en nuestro país y qué es lo que le preocupa a los ecuatorianos de su llegada. Ya vimos por qué se van de su tierra los venezolanos, cómo es el periplo que enfrentan para salir de su país y cómo llegan hasta el nuestro. Pero una vez aquí, ¿qué hacen y a qué se dedican, Belén? Así como hay historias de esperanza, también las hay de sufrimiento y de horror. Todo esto frente a las diferentes actitudes que han tomado los ecuatorianos. Pues así como hay compatriotas que no dudan en tender su mano para ayudar, no han faltado quienes abusan de la necesidad de los venezolanos en situación de riesgo o quienes le muestran la cara menos amigable para un migrante, la de la xenofobia. A medida que se profundiza el colapso de la economía, la política y la violencia en Venezuela, el número de los que huyen crece precipitadamente. Según datos del Ministerio del Interior, entre enero de 2017 y enero de 2018, 350.490 venezolanos ingresaron al país y en ese mismo periodo salieron 279.517. Es decir, 2 de cada 10 venezolanos que ingresan se quedan. Así lo hizo Yurelis Reyes, quien ya reside desde hace 2 años en Ecuador, junto a su esposo y sus 2 pequeños hijos, ambos con carreras profesionales, pero que ahora se dedican a vender pasteles para ganarse la vida. Pero no todos somos iguales. Yo tengo 2 años acá y no he roto ninguna ley. He tratado de irme por lo derecho, porque quiero sobrevivir. Yo vine acá para sobrevivir. Muchas de estas personas que están viniendo y que se les ha cerrado el paso en este momento por la cuestión del pasaporte, están pasando frío y hambre con sus hijos en frontera. Es desgastante, ¿sabes? Es muy triste saber que tú dejaste todo y vendiste todo y que luego te cierran las fronteras en tu propia cara y morirte en el intento. La pareja también dedica su tiempo a ayudar a sus compatriotas recién llegados que pernoctan en el terminal terrestre de Guayaquil, muchos de ellos durante días, para aliviar el proceso de adaptación en su nuevo entorno. Por lo menos mi esposo y yo, que tenemos profesiones, vendimos todo lo que teníamos en casa y nos vinimos, comenzamos de cero. O sea, ya aquí la profesión no nos vale, nos vale es el oficio.
muchas personas, muchas de estas personas que son doctores, que tienen este tipo de profesiones, que se dedicaron muchísimos años a eso, tienen que aprender a hacer algo o ejercer algo que hacían anteriormente, como hobby, como la repostería, como preparar comidas, vender agua. Eso es lo primero que hacemos. Tienes $5, vete al comisariato y compra una caja de agua y véndela. Este es el caso de Tomás Calzadilla, un joven de 36 años que padece de diabetes y al llegar a Ecuador permaneció un mes en las instalaciones. En Venezuela no existe posibilidades de mantener un control estable de insulina, de diabetes, ya que no existe insulina, no existen los alimentos indispensables para que tú te puedas controlar la dieta, porque necesito una dieta estricta, y bueno, y vive en decadencia, pérdida de peso, ya, bueno, progresivamente, porque la diabetes es la enfermedad silenciosa, lo que llaman. Tomé la decisión porque ya estaba casi un cuadro cetódico de cetoacidosis, un coma diabético. Y bueno, reuní a mi familia y decidí que me voy de Venezuela para buscar un mejor futuro por mi vida y por ustedes. En su país de origen, Tomás ejercía la profesión de ingeniero en petróleo. Ahora cumple con trabajos de servicio en el aeropuerto. Somos gente de bien, somos gente trabajadora, de buen corazón, somos gente solidaria, y llegar a un país como Ecuador, un país lleno de bendiciones y de gente tan bonita, creo que debemos demostrar lo mejor de nosotros y lo vamos a dar. Yo sé que la gran mayoría de los venezolanos te está dando lo mejor de nosotros y bueno, a trabajar, a esforzarse y a demostrar que sí podemos. Historias como la de Tomás se repiten en cada esquina y en cada semáforo del país. Pese a que, según datos de la Organización de Venezolanos en Ecuador, al menos el 70% de los que ingresan tienen formación profesional o técnica. La mayoría se dedica a oficios relacionados a peluquería, repostería y comercio informal. La condición migratoria y la desesperación por encontrar formas de subsistir hace que la mano de obra venezolana sea más barata. Y esto es aprovechado por empresas inescrupulosas que pagan por debajo del valor del salario básico unificado estipulado por la ley. Nosotros no somos egoístas, pero ellos vienen a trabajar en una forma porque no tienen cómo comer, pues no. Entonces un trabajador, un albañil, pongamos, gana $30 diarios y ellos aquí vienen y ganan $10 diarios. Entonces, ¿a cuál cogemos? Mano de obra más barata. Más barata. El Ministerio de Trabajo ha multado al 60% de las empresas inspeccionadas durante los últimos 6 meses por contratar venezolanos en condiciones migratorias irregulares, no registrar los contratos y no afiliarlos al IES. Pero la informalidad es una cosa, que no haya contrato de trabajo registrado, que falten algunas afiliaciones al IES, por supuesto, lo cual está mal y por eso lo estamos combatiendo. Esto despierta preocupación por parte de los ecuatorianos que compiten por una plaza de empleo. Hay que entender la dinámica. Gente, son personas que vienen dispuestas a trabajar en lo que sea y por lo que sea. En lo que sea y por lo que sea. Y de esto pudiera aprovecharse, y de hecho se aprovechan muchas personas. Lo que ha levantado una ola de xenofobia, una postura de rechazo y discriminación, fundamentadas en sentimientos de nacionalismo y en la supuesta culpabilidad de los extranjeros sobre el incremento de la inseguridad nacional por delitos en los que se han visto involucrados venezolanos, como es el caso del taxista apuñalado en Ambato, que conmocionó a todo el país. Y queremos que ya no venga más gente venezolana porque están haciendo mucha maldad, quitando el trabajo a los del propio país, el Ecuador, ¿no? Y no vienen unos de buenos, sino que unos son ladrones, todo eso, hacen maldades. Y no se puede confiar en ellos, ayudarles, decirles, les vamos a ayudar, pero no se puede porque no se conoce. Queremos que ya cierre la frontera el señor gobierno. Thank you.
realizar este especial realmente nos ha acercado a cada esquina, a cada semáforo en nuestro país, donde cientos de venezolanos buscan solo una oportunidad, más allá de todos los obstáculos políticos, económicos y también de violencia que se vive en este país. Queremos recordarles que queremos ser humanos y esto es lo que nos mueve, Lucero. Y bueno, un llamado de atención a todos los ecuatorianos a recibir dentro de lo posible y ayudar a estos seres que lo único que buscan es salir adelante. Muchas gracias, Belén, por tu participación esta semana. Agradecerles también a los chicos del Noticiero 1. Y esto ha sido todo por hoy. La próxima semana les contaremos qué está pasando con el caso de David Romo. Buenas noches. Buenas noches.